Muy buenas noches, estimados alumnos. Buenas noches. Vamos a dar unos minutillos, para unos 2 minutitos nada más para que todos sus compañeros se unan. Don Edwin Méndez, ¿está en su casita? Sí, ya estamos aquí. Ok, que me alegro. Hoy no lo atrapó el tráfico. No, y no, está algo quemada la troncal. Ah, ok. Qué bien. Sí, pero a veces sí se pone bien difícil. Sí. Bueno, como vengo de Tecla. Ah, ya. Sí. Vengo aquí hasta Tonacatepeque. Complicado el tráfico por todos lados. A ver, sí. Bien, yuca. A veces sí toca venirse, porque si uno espera que baje el tráfico, viene más noche. Ah, sí, nunca. Eso no baja rápido. Bueno, Profe, vamos a empezar aprovechando la clase. Dígame. sí, con la modalidad de la en la plataforma no hay bueno, nosotros estuvimos cursando el intermedio Sí. y la profe que teníamos nos dejaba preguntas por Okay. cada clase. Sí, No sé cómo es la modalidad. vamos a tocar ese punto ahora porque estuve revisando y no todos han estado haciendo las pruebas. Entonces, eso es un requisito que tienen que llenar. Bueno, quizás los que no han estado en cursos anteriores no conocen la forma de proceder para realizar los laboratorios. Vamos a tomarnos unos minutos este día para explicarles porque de ahí se toman. De esos laboratorios que ustedes hacen, de ahí se toman las evaluaciones y se hacen las calificaciones. Entonces, Okay. sí, les voy a explicar y voy a tomar nota de quienes no puedan tener acceso, por ejemplo. Okay, muchas gracias. Vamos a iniciar con el acostumbrado listado para que corroborar los que están presentes. Y les exhorto nuevamente a que seamos puntuales lo más que podamos. Empezamos entonces con Adán Timoteo González. Presente. Muy bien. Carlos Francisco Durán. Buenas noches, presente. Buenas noches. Cindy Beatriz García. Presente. Claudia Verónica Fuentes. Daniela Noemí Ramírez. Presente. David Antonio Pérez. Edwin Alfredo Méndez. Presente. Emerson Adonai Méndez. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Erika Amanda Carrillo. Presente. Gilberto Antonio Álvarez. Griselda Marina Álvarez. Buenas noches, presente. Buenas noches. Jennifer Michelle Stephanie Cortés. Buenas noches, presente. Jessica Arelí Maravilla. Presente. Jesús Norberto Flores. Presente. Yoamí Carolina Anzora. José Ever Campos. Presente.
José Manuel Rosales. Presente. Jocelyn Angélica Sea. Presente. Carla Gabriela Argueta. Presente. Kevin Jonathan González. Presente. Crisia Vanessa Sandoval. Presente. Luis Arturo Arau. Luis Arturo Araujo. Margarita Guadalupe Gálvez. Presente. María Daisy de García. Presente. Mario Roberto Mejía. Marvin Antonio Landaverde. Presente. Milton Omar Cardona. Presente. Osvaldo Antonio Castro. Roxana Lisset Beltrán. Buenas noches, presente. Buenas noches. Y Susana Carolina Juárez. Buenas noches, presente. Ok. Tengan muy buenas noches todos nuevamente. Quiero saber cuántos, si alguien tiene problemas en acceder a la plataforma, o todos tienen acceso. Yo sí tengo acceso. Alguien que no tenga acceso, como les decía al inicio, es importante acceder a la plataforma, ya que ahí están los laboratorios que usted tiene que hacer, y en base a eso se les va a calificar. Claro, los laboratorios son sencillos, podríamos decir, y son de acuerdo a las clases que se han dado. Entonces, usted solo tiene que irlos completando, pero tiene que completarlos. Quiero saber si hay alguien que no tenga acceso, porque eso es lo primero, que les hayan enviado las credenciales para que usted pueda entrar. ¿Todos tienen acceso? Sí, todos tenemos. No. Sí. Ok. Entonces me decían algunos que no, creo que han de ser los que están por primera vez en el curso, no tienen claridad de cómo realizar los laboratorios, ¿cierto? ¿Hay alguien más, además de Edwin Méndez, que no sepa cómo hacerlo? Sí, profesor, lo que le preguntaba es que, como no sé en qué semana terminaba, por ejemplo, si la semana pasada comenzamos, si no me equivoco, como tipo martes, no me acuerdo. Sí. O la antepasada, ajá. Entonces, si solo está el laboratorio, o hay pregunta también. Es que el laboratorio son las preguntas. Ah, ok. Sí, quizás voy a entrar ahorita para mostrarles cómo es que tienen ustedes que proceder. Bueno, para los que yo estuve revisando, y sí hay algunos que ya realizaron los laboratorios, ya les aparecen notas, pero a otros aún no. Entonces, eso es lo que hay que... Les voy a compartir pantalla ahorita. Ok, bueno, el acceso, creo que todos ya lo tienen el acceso, ¿verdad? Usted cuando entra a la pantalla, la primera pantalla que le aparece es donde aparecen el curso. Entonces, acá están las secciones. Cada sección, pues, es una semana, son 5 días que hacemos. Este día vamos a finalizar la segunda semana. Entonces, usted tiene que hacer el laboratorio de la sección 1, ya tuvo que haberlo hecho, y tiene que hacer el de la sección 2 más un laboratorio de medio curso que hay. ¿Cómo hace usted para acceder a los laboratorios? Bueno, se va a la sección, por ejemplo, en este caso la sección 1, y ahí le van a aparecer todos los ítems de esa sección.
usted le da a uno de ellos. Entonces, aquí, por ejemplo, empieza sección 1. Yo aquí estaba hasta este laboratorio. Vamos a darle hacia atrás. Este es material de apoyo cuando aparece el librito. Este es el video que nosotros realizamos, que usted puede verlo. Este es un foro de discusión. El cuarto es el laboratorio, vean. Entonces, desde acá. Y aquí es donde tiene que contestar este laboratorio. Responde las preguntas y cuando ya la haya respondido, pues le da a enviar. Ok. Ese es de la sección 1, laboratorio 1. Y así sucesivamente, usted va a ir, va a continuar con los demás, ¿verdad? De ahí, después que pasa la clase 2, se llega al laboratorio 2. Estamos en la sección 1. Por lo tanto, ustedes estos laboratorios de la sección 1 ya tuvieron que estar realizados. Y así sucesivamente, después nos vamos al laboratorio 3, vean. Usted tiene que contestarlo y darle enviar. Creo que los que tengan duda, pues entre ustedes, algún compañero ahí les puede apoyar. Pero básicamente es esto, son 5 laboratorios por cada sección. Aquí está el 4. Y usted le da siguiente para continuar, ¿verdad? Porque todavía estamos en la sección 1. Ok, aquí ya me pasé a la sección 2. Aquí usted puede ver en qué sección está. Entonces, lo que le aparece acá es lo de cada sección. Entonces, vean, laboratorio 4. Entonces, esta sección 1 tiene 4 laboratorios. Le da siguiente y se va y pasa a la siguiente sección. Esta sección tiene 5 laboratorios. Vean, aquí están sección 2. Usted se va a estar yendo a los laboratorios y eso es lo que va a llenar. 3. Aquí está el 4 y aquí está el 5. Ok. Si tiene alguna duda, pues ahí entre sus compañeros se pueden apoyar. Si no, tengo entendido que Inglés Corporativo tiene una persona de soporte, ¿verdad? Que les puede ayudar también en alguna duda que tengan. Aquí lo importante es que todos tengan acceso. Entonces, entiendo que todos tienen acceso, ya les han enviado sus credenciales. ¿Estamos claros, Edwin? Sí, estamos claros. Ok. ¿Nadie más tiene duda de esto, señores? Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, compartiendo lo del compañero, es que si no hay preguntas de foro, ¿no habrá en este curso preguntas así de foro? Por el momento no hay, pero sí vamos a empezar a poner. En vez de hacer las discusiones en cuando estemos en las clases, vamos a empezar a poner preguntas en los foros, ¿verdad? Ok, sí, para estar así pendientes, pues, porque si no van a ver, pues, nos despreocupamos de eso, ¿verdad? Pero si no, vamos a estar pendientes. De acuerdo, sí. Por el momento no he puesto todavía ningún foro de discusión. Vamos a ver si a partir ya de la siguiente semana vamos a empezar a poner algunos foros de discusión en la sección que venga. Bueno, eso sería entonces en relación a la plataforma. Como les digo, tienen que llenar esos laboratorios porque ahí pues ahí se les va a evaluar el conocimiento, ¿verdad? Que se está adquiriendo.
Buenas noches, licenciado. Sí, buenas noches, Emerson. Yo tengo una consulta con respecto a los ejercicios que se dejan. Sí. Bueno, yo no sé si entendí mal o es que, ¿verdad? Porque este hecho es el primer curso que llevo, pero dijeron que íbamos a subirlo a la plataforma, pero yo estuve revisando y no miraba ningún enlace para poder subir ningún tipo de documento. Sí. No sé si en este caso o se mandan agua, se mandarían al grupo de WhatsApp o cómo sería. Sí. Ok, ¿a ustedes les indicaron que tenían que subir a la plataforma esos ejercicios? Pues es algo que yo había entendido, ¿verdad? Porque como... Y no sé si ahí si nos puede ayudar, no. Jessica. Cuando estuvimos en el intermedio, no, solo estuvimos generando las preguntas de foro y el laboratorio, sí. Nada más. Correcto, sí. Sí, no creo que sea necesario subirlo porque una opción sería de que yo los ejercicios se los suba a la plataforma, ¿verdad? Para que ustedes los puedan bajar, pero yo siento que si se los pongo directamente en el chat, pues es más accesible. Porque eso es lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? Los ejercicios, los que les dejo también, se los he pasado directamente por el chat para que sea más rápido, más expreso. Pero sí, ha de tener la plataforma la opción de poder cargar archivos. No sé cómo se sienten ustedes más cómodos, ¿verdad? Creo que es igual, pues. Lo importante es que por los canales que tenemos de comunicación les llegue la información y les lleguen los archivos. Entonces, vamos a tomar esas dos sugerencias para la próxima sección. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no, pasamos entonces a la clase de este día. Y creo que no es necesario ya repetir, repasar lo de ayer. Creo que quedó bien claro el uso de esas funciones. Espero que hayan podido hacer el ejercicio. Los ejemplos estuvieron bastante claros para que no tuvieran problema. Entonces, espero que que todos hayan entendido el ejercicio y lo hayan hecho. Eso, pues, son herramientas que nos sirven para enfrentar cualquier requerimiento que tengamos que hacer, más que todos nuestros trabajos, ¿verdad? Donde sí, los datos que se manejan son bastantes. Entonces, ese es el objetivo del curso, que ustedes conozcan y tengan las herramientas para manipular los datos. Hemos estado viendo todo lo que son las funciones de búsqueda. Entonces, vamos a ver si queda espacio, vamos a enseñar por ahí otra función más que es muy, muy, pero muy poderosa. Ahorita el tema que nos compete, según el programa, pues es que tenemos que ver el tema de cómo contar repeticiones dentro de una lista. Ese es el tema que vamos a ver este día, cómo contar repeticiones dentro de una lista. Recuérdense que nosotros trabajamos con listas acá, listas de ejemplo, ¿verdad? Listas de ejemplo pequeñas, pero ustedes, pues, ya en el trabajo se enfrenta uno con listas grandes. Entonces, mire, acá el tema de hoy, contar repeticiones, es que usted tiene una matriz de datos, ¿verdad? Y le dicen, mire, yo quiero saber cuántas veces está repetida un dato de los que tenemos ahí. En este caso, yo tengo meses. Pero es un listado de meses, ¿verdad? Y lo que me están diciendo a mí es que quiero saber cuántas veces se repite cada mes. Entonces, de las funciones que hemos aprendido a usar, tenemos la función contar. Sí, creo que esta función
dimos una clase, la dedicamos a estas funciones de contar, y ese es precisamente lo que nos va a ayudar a resolver este caso, cómo contar repeticiones dentro de una lista. Ya que contar sí, pues es una de las funciones estadísticas utilizadas para contar celdas en un rango que coinciden con una condición dada. Es decir, en su forma más sencilla es contar sí, indica lo siguiente. Cuenta en un rango donde yo quiero realizar la búsqueda y que quiero buscar. Básicamente es, esa es la función que nos ayuda a hacer este tipo de resolver este tipo de requerimientos. Pero a alguien se le ocurre, sin usar la función contar sí, ¿cómo podría contar en las repeticiones en una lista? Recuérdense que Excel nos ofrece diferentes formas, ¿verdad? No, diferentes caminos para resolver las cosas. Eso va a depender de cómo nosotros dominemos la herramienta. Además de contar, si alguien tiene una idea de cómo pudiéramos contar las repeticiones. Bueno, vamos a pasar entonces con el ejemplo. Vean, yo lo que quiero es contar las repeticiones que hay de cada mes en este rango de celdas. Entonces, una forma de hacerlo es, yo voy a decir, como yo veo que son meses, entonces ya conozco los meses. Entonces le voy a decir, quiero del mes de marzo, quiero contar cuántas repeticiones tiene el mes de marzo. Entonces yo le digo, contar punto sí, que es la función que ya conocemos, desde el rango D2, que son los dos únicos argumentos que pide la función, el rango, que sería de la celda B2 a la celda B61, vean, B61. B2 a la B61. Ese es el rango donde yo quiero contar las repeticiones, ¿ok? El otro rango es, ¿cuál es el criterio que yo voy a utilizar para contar esas repeticiones? Entonces acá, como yo sé que es marzo, yo le voy a poner mes de marzo, que me las cuente. Y cierro. Entonces él me dice ahí, mire, marzo, usted tiene, está repetido 3 veces. Veamos. De la B2 a la B61. ¿Será que marzo está 3 veces? Me dice que está 3 veces, ¿verdad? ¿Cómo podemos comprobarlo? Bueno, podemos hacer aquí un filtro. Déjenme ver. Usted puede venir aquí rápidamente, hace un filtro y puede decir, bueno, quiero solo el mes de marzo, a ver si es cierto. Solo 3 veces está, ¿verdad? Lo mismo puedo hacer con otro mes. Por ejemplo, digo yo, enero, por ejemplo. Entonces aquí hago exactamente lo mismo. Contar sí. El rango ya dijimos que es de la celda B2 a la B61. Y lo que quiero, el criterio de búsqueda es enero.
y me dice que enero está 7 veces. Entonces, esta es una forma de contar, ¿verdad? Pero muy manual, ¿verdad? Usted dice, puchica, ¿cuánto me voy a llevar contar todo esto, verdad? Pero es una forma de hacer. Ok, entonces vamos a ver que hay otra forma de hacerlo también, ¿verdad? Como yo sé que lo que estoy contando son meses, ¿verdad? Digo yo. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer es que de una vez voy a poner todos los meses. ¿Ok? Diciembre. Entonces, la primera yo construyo así que manualmente, ¿verdad? La segunda es, yo ya sé que los meses son 12, ya conozco cuáles son los meses. Entonces, ahí solo utilizo la función nuevamente y le voy a decir que el rango es de la B2. Voy a usar referencia absoluta a la B61. Uso referencia absoluta y el criterio para contar la repetición va a ser lo que está en la celda D7. ¿Okay? Entonces ahí me dice que enero tiene 7 repeticiones. Ah, veamos si es cierto entonces, porque enero 7, ¿verdad? 7 repeticiones. Recuérdense que estos son ejemplos sencillos. Usted podría decir, pero eso lo puedo hacer haciendo un filtro y ya me doy cuenta. Pero estamos suponiendo que esta es una matriz grande y pueda que algunas veces no sean los meses. Entonces, si se fijan aquí, yo ya saqué el primer conteo. Solo copio hacia abajo. Y él me da automáticamente las repeticiones dentro de la lista de meses. Muy sencillo, ¿cierto? Sí. No hay duda acá, ¿verdad? Todo está clarísimo. Vale, entonces, pero estas opciones, estas formas de contar las repeticiones dentro de la lista, la hemos visto que como se trata de un listado, pues nosotros ya conocemos todos los meses que hay, ¿verdad? Que son 12, ya conocemos los nombres, incluso Excel ya los reconoce, es una lista, la lista de meses ya la reconoce él. Pero ¿qué pasa si yo no supiera, ¿verdad? Si estos datos no fueran meses, fueran otro tipo de datos. Entonces, nosotros tenemos que hacerlo de otra manera. Y la otra manera, la una tercera forma de hacerlo, es que nosotros quitemos, contemos el listado y luego quitemos los duplicados para tener solo los datos únicos con los cuales vamos a hacer el conteo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Fíjense bien cómo vamos a quitar, en este caso, vamos a agarrar todo el listado que tenemos. Usted tendría que, todo el rango de que quiere contar, tendría que copiarlo. Lo vamos a copiar acá. Ahí está. El mismo rango que queremos hacer el conteo, lo hemos copiado, pero
Ahora vamos a pasar. Ok, después de pasarlo aquí, lo que vamos a hacer es que sobre ese rango vamos a quitar los duplicados. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, eso se hace en... que quiero bajar esta barra que me está haciendo aquí estorbo. Para eso nos vamos a datos, la opción datos. Teniendo marcado el rango, le vamos a decir quitar duplicados. Vean. Copiamos el rango y ahí le damos, lo marcamos el rango y le damos quitar duplicados. Entonces nos dice, mire, que encontró una selección donde quitará los datos la función. ¿Qué desea hacer? ¿Ampliar la selección o continuar con la selección? Continuar con la selección que ya tenemos. Entonces acá le damos quitar duplicados. Y nos dice él, bueno, mire, de la columna que usted ha seleccionado es solamente una columna. Y de ahí se van a quitar los duplicados. Usted le da aceptar. Y le dijo, 48 valores duplicados encontrados y quitados. Y solo quedaron 12 valores únicos. Aceptar. Entonces acá, de todo el rango, solo le quedaron los 12 meses. ¿Estamos claros, señores? ¿Cómo quitar duplicados? Sí. Select. Ok. Luego, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, usar aplicamos el contar. Usar la función contar, sí. ¿Verdad? ¿De dónde vamos a contar? ¿De qué rango? Del rango donde están todas, ¿verdad? No donde filtramos el duplicado. Entonces, era de la B2 a la B6. Vamos a poner aquí referencia absoluta a la B61. Ponemos referencia absoluta. ¿Y cuál es el criterio que vamos a usar? El que está en esta celda. Ponemos eso. Cerramos, aceptar. Entonces viene, dice que diciembre son 4. Ajá, que son los 4 que contó acá. Y luego solo autofill, ¿verdad? Ahí está. Tienen que haber el mismo número que hay acá, que son 60. Tienen que haber acá. 60. Ok. Esos son los pasos para contar repeticiones dentro de una lista y quitar duplicados. Pero yo les preguntaba a ustedes de qué otra manera podemos hacerlo, ¿verdad? Porque, como les decía anteriormente, hay diferentes caminos de hacer esto. Entonces, otro camino es con tablas dinámicas. Pero ya cuando muchos usuarios, cuando ya se habla de tablas dinámicas, ya piensan que las cosas son más complicadas. Por eso es que hay otra forma de hacerlo, que es la que hemos, esta que estamos viendo, ¿verdad? Que contar sí se puede hacer. Pero nosotros sabemos que con tablas dinámicas podemos perfectamente hacer esto también. Entonces, creo que todos dominan o ya saben que son tablas dinámicas, ¿cierto? Aunque no es el tema, pues, pero igual es otra forma de contar repeticiones. Y es sencillo, ¿verdad? Usted viene, marca el rango, vean, marca el rango, y luego se va en las opciones, en la cinta, insertar, y le dice que quiere insertar una tabla dinámica. Usted una tabla dinámica la puede insertar
en otra hoja o la puede insertar aquí mismo. Entonces yo le voy a decir que la quiero aquí mismo. En hoja de cálculo existente, o sea, en la que estamos trabajando actualmente. ¿Y a dónde la quiere? Me está pidiendo aquí una ubicación. Yo le voy a decir, mire, la quiero que empiece en esta celda. Le doy a aceptar. Ya acá es pura construcción de tablas dinámicas, señores, que creo que todos lo tienen claro, ¿verdad? ¿Qué hacemos entonces? Como solo es una columna la que tenemos, la voy a marcar. Y me la va a poner en filas. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Mire, lo que quiero es hacer un conteo de esas filas. Entonces viene usted y agarra precisamente el campo meses y lo ubica en valores. Por eso, para contar, sí, pues no necesitábamos el título. Un título, para esto sí necesitamos un título. Y si se fija, aquí le puso él, aquí en una tabla dinámica, usted en valores puede hacer, ya sea, usted puede hacer, usted puede hacer un recuento, que es lo que estamos haciendo en este caso. Usted puede hacer un promedio. Usted puede hacer, sacar el valor máximo, el mínimo, o puede hacer un producto, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, como él detectó que solo hay una columna, él dice, bueno, entonces aquí lo que quiere hacer el usuario es un conteo. Y es precisamente lo que le está poniendo aquí por default, cuenta de meses. Usted ya tiene acá otra forma de conteo, que son los mismos 60. ¿Ok? ¿Estamos claros, señores? Sí, estamos claros. Muy fácil, ¿verdad? Ok. Decimos, muy fácil, pero usted, sí, pero mire, es fácil porque usted ya, los meses ya sabemos cuántos son y podemos hacerlo de diferentes formas, ¿verdad? Si el caso fuera que no son meses, son otro tipo de datos, entonces, por lo menos, la opción 1 y 2 no la podría hacer, ¿verdad? Porque no me voy a poner yo a ver cuáles son los datos que se repiten uno por uno y después contarlos. Entonces, ahí donde ya nosotros tenemos que usar, obligadamente tendríamos que usar quitar duplicados con contar sí o usar tablas dinámicas. Entonces, vamos a pasar a otro caso entonces. Imagínense que la matriz que nos están dando es de este tipo. ¿La ven? ¿Sí? Entonces, esta ya es una matriz ya más complicada, ¿verdad? Aunque tiene lo mismo, ¿verdad? Son meses. Entonces, igual, ¿cree usted que se puede contar esta matriz de este tipo? Claro que se puede contar también, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el ejemplo acá. ¿Me van siguiendo, estimadísimos? Sí. Perfecto. Entonces, es lo mismo, ¿verdad? Aquí yo voy a borrar esto para hacer el ejercicio nuevamente. El procedimiento es el mismo. Usted marca toda la matriz. Usted marca toda la matriz y le da, vamos a ver, acá. Sí.
Se me esconde esta pestaña acá. No la puedo. Espérenme. ¿Qué se me hizo? Acá está. Bueno, entonces vean, en esta matriz de esta manera, si yo le quiero dar acá, por ejemplo, quitar duplicados, me va a decir, mire, el rango que usted me está marcando son cuatro, son que una, dos, tres, cuatro, cinco columnas, ¿verdad? Entonces, yo quiero quitar el duplicado de estas, de toda esta matriz que está ordenado de esa manera. Le doy a aceptar, pero aquí me va a decir que no se encontraron valores duplicados. Ya vamos a ver por qué. Entonces, pero sí, yo puedo hacer el conteo, ¿verdad? Entonces el conteo es el mismo. Contar punto sí. De este rango, vean, aunque está la matriz de otra manera, pero el conteo sí usted lo puede hacer. De ese rango, le dice usted, el criterio es este. Ah, se nos olvidó algo acá. Vamos a poner referencia absoluta. Referencia absoluta. ¿Cuál es el criterio? Esta celda. Entonces, ahí, pero si los contó, vean. Aunque la matriz esté de esta manera, pero él los cuenta siempre. ¿Ok? Pero aquí él no puede detectar los valores duplicados. ¿Ok? ¿Por qué no detecta los valores duplicados? Bien, vamos a explicar por qué. Cuando hay una matriz de este tipo, ¿verdad? Que usted está en varias columnas, quiere usted revisar los duplicados, para él, para Excel, en este caso, él va a tomar toda la fila como un registro. ¿Ok? Ya no va a ser solo una celda, sino que toda la fila va a ser para él un registro. Quiere decir que él lo que hace es que concatena todas las columnas que están en la matriz y para él esto va a ser un registro. Entonces, como aquí no hay nada que se parezca, ¿verdad? No hay. Entonces, por eso es que él dijo que no detectaba duplicados. Hagamos un ejemplo acá, vean. Aquí tengo yo la misma matriz copiada. Sería para él quitar duplicados. ¿Cómo funcionaría? Bueno, mire, por ejemplo, si yo tengo esta fila, la tengo repetida varias veces, por ejemplo, así. Y por ejemplo, esta otra la tengo repetida varias veces.
Entonces, sí. Y si él va a detectar que hay duplicados, porque esto, vean. Por ejemplo, esto. Es igual a esto. Que también es igual a esto. Ok. ¿Hay otro? Sí, aquí hay otro también. Entonces, ese sí es un registro, va a ser un registro duplicado. ¿Me siguen este madismos? ¿Me entienden? ¿Me entienden lo que estoy hablando? Sí, Lick. Perfecto. Entonces, vamos a ver qué otra cosa copiamos acá. Enero, agosto, febrero, mayo, abril. La penúltima. Esta parece. También. Okay. Entonces, ahí sí él va a decir, ah, sí, encontré registros duplicados. ¿Ya? Vamos a ver si es cierto entonces. Si se fijaron, cuando nosotros a esta matriz le dijimos, ¿dónde era? Datos. Quitar duplicados. Ah, él dijo, mire, es de varias columnas, sí. Entonces, él nos dijo, no existen duplicados. ¿Ok? No se encontraron valores duplicados. Pero, ¿qué va a pasar si lo hacemos acá? Imagínese que usted tuviera un listado. Sí, puede que hayan registros duplicados, ¿verdad? Entonces, aquí sí lo va a detectar él. Le damos. Ok. Él detecta que son varias columnas y le damos a aceptar. Entonces ahí sí, mire, nos dijo, mire, tres valores estaban duplicados, encontrados y quitados. Quedarán solo 8 valores únicos. Ok. Y mire, quitó el registro que estaba duplicado 3 veces. ¿Ok? Entonces, también se puede quitar duplicado de esa manera. ¿Qué otra manera podemos nosotros revisar duplicados? Mire, cuando una matriz está a la vista, por ejemplo, así, ¿verdad? Sencillo. Otra forma que usted puede hacer es, se marca la matriz. Nos vamos a inicio, la cinta de opciones de inicio. Y acá, usted ya en este nivel avanzado también ya han de conocer el formato condicional. El formato condicional es para que usted ponga un formato a las celdas de acuerdo a un criterio. Pero también aquí nosotros lo podemos usar para resaltar celdas. Entonces, aquí yo le puedo decir, en la primera opción de formato condicional, reglas para resaltar celdas. Yo quiero saber, por ejemplo, le dice, ¿qué celda quiere usted verificar, verdad? ¿O qué quiere resaltar? Yo quiero resaltar todas las que son enero. Y mire, ahí le apuntó él todas las que son enero. Le damos a aceptar y queda la matriz marcada con enero. Pero usted dice, bueno, yo también quiero ver el primer trimestre quiero resaltar, ¿verdad? Los primeros 3 meses, dice usted, del año. Entonces vamos a, cuando es igual a, aquí usted le puede poner, cuando es igual a febrero. Y ahí ya le marcó febrero. Pero quiero con otro color, ¿verdad? Aceptar. ¿Vean? Y lo mismo voy a hacer con
con marzo. Quiero ver las que son de marzo. Y me las resalto. Pero hoy quiero con un relleno verde. Ok. Vean. Esta es otra manera de identificar, de contar repeticiones, ¿verdad? O identificar duplicados. ¿Estamos claros, señores? Señores, ¿alguna duda o está todo completamente claro? Sencillo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo quito yo, cómo le quito el color a estas celdas? A ver, ¿quién me ayuda? Hay una opción para borrar formato. Creo que ahí mismo en la opción. ¿Acá? Sí, ahí. Borrar formatos. Sí, ¿verdad? Ahí está. Ok, pero ahí me borró. Imagínense si esto fuera... Si no... si fueran ahí. Valores o algún formato especial, ahí se va todo, ¿verdad? Sí, ¿habrá igual en ahí? La misma de formato condicional se puede quitar. Ajá, ahí hay una opción que dice eliminar formato condicional. ¿Acá? En administrar reglas, creo que. Sí, ahí es cuando usted tiene diferentes reglas. Pero aquí nada más, si queremos quitar el formato, usted se va igual a formato condicional y le da borrar reglas. Borrar reglas. Borrar reglas de las celdas seleccionadas. ¿Vean? Y ya se lo va a borrar. Pero solo el formato condicional no le va a borrar nada más. ¿Ok? ¿Estamos claros, señores? Esta forma de lo más sencillo. Sí, ¿verdad? Espero que haya quedado todo claro. Pero... ¿qué pasaría si yo no son meses los que tengo, sino que es el listadito aquel que hemos venido viendo donde tengo yo varios alumnos, ¿verdad? En el ejemplo anterior vimos que tenían notas, pero ahora no, ¿verdad? Ahora me han pasado el listado y me dicen, mire, lo que queremos saber es, por ejemplo, Armando, ¿en cuántos cursos estuvo? ¿Verdad? Me da un listado donde está el alumno Armando, el curso que ha llevado. ¿Ok? Por ejemplo, Armando, ¿qué hacemos nosotros aquí? Si trabajamos con filtro, voy a buscar a Armando. Armando ha estado en 5 cursos, vean, 1, 2, 3, 4, 5. Veamos, Kevin solo ha estado en un curso, según esta tabla, veamos si es cierto. Kevin. Solo en un curso, ¿verdad? Entonces sí. Muy bien. Entonces, ¿qué haríamos aquí, señores? Ayúdenme a hacer este ejercicio. ¿Qué tendríamos que hacer primeramente? A ver, ¿alguien que me ayude? Lo que yo haría para la primera tablita de los alumnos sería copiar la columna C. En otra columna que esté vacía. Ok. Y darle eliminar duplicados para ver los valores únicos de los
de los chicos. Ok, entonces Ya está. eso. Ajá. Adelante, sí. Ya eso lo pego allá en la tableta que tenía usted y luego aplico el contar, ¿sí? Para ver cuántas veces aparece cada uno de los nombres. Y así voy a saber cuántas veces está cada uno, lo cual equivale a cuántos cursos han tomado. Ok. ¿Están de acuerdo los demás? Quiero varios sí o varios no. Procedemos como nos ha dicho nuestro compañero Jesús. Sí. Sí, se puede así o se puede con la tabla dinámica. Exacto, ¿verdad? Ajá, Si cabal. usted domina las tablas dinámicas, lo hace más fácil, pero vamos a ver el caso. Vamos a seguir los pasos que nos dijo José. Jesús, perdón, copio el rango. Lo voy a copiar acá. Ok. Y a ese rango marcado, yo le voy a dar quitar duplicados. Ah, y el detector, sí, mire, solo es una columna, ok. Y le dice de 26 valores duplicados encontrados y quitados, solo se dejaron 10 valores únicos. Le damos a aceptar. ¿Bien? Entonces aquí, como nos dijo Jesús, solo copiamos la tablita. Y ahí está. Y ahora vamos a aplicar la fórmula contar sí. Igual. Contar punto sí. ¿Cuál es el rango que vamos a poner acá en el primer argumento de la función? ¿Me ayudan? Es este. No, ese sería nuestro criterio. Tendríamos que poner desde C2 hasta abajo, al último valor. Correcto. Entonces, desde C2. Hasta. Ops. Lo haré nuevamente. C37. C37. Sí, aquí es. Contar puntos. Sí. Desde. Con Shift sabe usted que puede bajar, ¿verdad? Al final. ¿Ok? Ahí me lo puse el rango. Okay. Vamos a usar formato con referencia absoluta para Ajá, facilitarme para las que no se cosas. va. ¿Cuál va a ser el criterio? El que pusimos aquí, ¿verdad? El valor único. Entonces me dice, mire, Armando ha estado en 5 cursos, ¿verdad? Y de allí, autofill. Ahí está. Héctor es el que ha estado en más cursos. Mire, me dicen, Héctor estuvo en 6 cursos. Ah, veamos si es cierto. Tenemos a Héctor. Acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, 6 acá. Exacto. Armando, anteriormente ya vimos que eran 5. En total tienen que ser 60. Perdón. 36, que son el número de filas que tenemos. Y ahora lo vamos a hacer, hoy me dicen al revés, ¿verdad? Hoy me dicen, mire, fíjese que lo que yo quiero saber es cuántas veces se impartió cada curso. Entonces, es lo mismo que nos indicó que hiciéramos Jesús la vez anterior, ¿verdad? Agarro mi Ahí, listado. Sí. tal vez no sé si se podría aplicarla para ahorrarnos un paso Sí. en la celda F16 usar la función único, perdón, la función único.
en la F16. Ajá, ahí para sacar los cursos. La que tiene seleccionada. Ajá. La ahí, ingresar único. Y se la aplicamos al listado de cursos para que nos muestre, perdón, solamente los nombres únicos de los cursos. Y nos ahorramos el paso de eliminar duplicado. Sí. Claro, es otra forma de hacerlo, ¿verdad? Así es. Como les digo, hay diferentes maneras de proceder con esto y allí es la función que usted más domine, ¿verdad? Maestro, una duda. Sí. Adelante. ¿Qué pasaría o cómo se resolvería el problema si, digamos, en lugar de tener los nombres de los cursos, tuviéramos rangos de edades? Y yo quisiera contar cuántas personas de tal edad a tal edad, o sea, cuántas personas tienen de una edad a otra. ¿Se puede contar así o tendríamos que usar otra función? Se recuerda, bueno, si solo es la edad la que usted quiere, el criterio de edad, sí se puede, ¿verdad? Pero si ya es más de un criterio, se recuerda que también vimos una función que se llamaba contar si conjunto. Entonces, si ya es más de un criterio, tendría que usar esa. En este caso, funciona esta porque solo es un criterio el que estamos utilizando. Okay. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo acá. Quitamos duplicados. Aceptar. Aceptar. Y luego aquí vamos a copiar esta misma columna. No sé si esto era lo que decía Jesús. Copiar la celda donde están los únicos, no sé si a esto se refería. Pero bueno, como el rango es el mismo, ¿verdad? Al usar referencia absoluta, el rango no lo variamos. Y lo único que vamos a cambiar acá es el criterio que va a ser la fila, perdón, F16, y el rango ya no va a ser de C2 a C37, sino que de D2 a D37, que es el rango donde están los cursos. ¿Ok? Y copiamos. Ok, entonces esta es la forma de que nosotros podemos eliminar contar celdas, registros repetidos, datos repetidos. Ya también vimos cómo podemos quitar duplicados y cómo interpreta Excel en una matriz de este tipo, que son los duplicados, ¿verdad? ¿Hay alguna duda, señores? Todo claro. Todo claro, ¿verdad? Bueno, entonces, como les digo, los exhorto a que hagan esos laboratorios, que los empiecen, bueno, igual tienen que hacerlo, ¿verdad? Pero que los empiecen a hacer desde ya. Son cinco laboratorios, es decir, un laboratorio por cada clase que nosotros vamos teniendo. Si no hay preguntas, estimadísimos, llegamos hasta acá. Y el día de mañana, pues empezamos ya otro ciclo de semana. Estamos, estimados, tengan todos muy buenas noches y nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, igual. Feliz noche. Buenas noches. Okay.